Es un hecho que hay un déficit del personal de enfermería. Las demandas siempre en los servicios de salud pues se han ido acrecentando conforme ha pasado el tiempo. Yo creo que es una profesión que ha dignificado mucho la labor que se hace en los servicios de salud. Las enfermeras forman un pilar fundamental en todo lo que es la atención en los servicios de salud, en los centros de salud, en el campo porque salen a vacunar, salen ellas incluso a hacer encuestas a campo, a las colonias, a las zonas rurales, pero también, bueno, vemos que ya muchas enfermeras se han incorporado no solamente a unidades hospitalarias con especialidades que han estado haciendo y las han hecho más profesionales aún, sino que también ahora vemos que se han metido al ámbito de la investigación. Vemos enfermeras que son que tienen maestría, que tienen doctorados. Entonces, todo esto ha hecho que dentro de la misma enfermería se vaya abriendo un campo de oportunidades muy, muy importante. Hoy en día se tiene una encuesta de cómo se percibe, cómo es la preferencia en las ocupaciones que tienen los profesionistas en el país, y el primer lugar lo ocupan los bomberos y en segundo lugar lo ocupan las enfermeras, de tal manera que la preferencia ante la ciudadanía de las enfermeras pues es muy alta, es muy aceptable todo eso. Y esto, bueno, tenemos nosotros que valorarlo, tenemos que incentivar, tenemos que impulsar pues el tema de la profesionalización, pero también el tema de incentivar a que tengamos un mayor número de plazas, de lugares en donde ellas puedan colaborar con nosotros para que se pueda dar el servicio a la ciudadanía. Estamos trabajando fuertemente con el gobernador Jorge Herrera Caldera para que aquí en Durango termine por darse todo ese proceso de formalización, para que nuestras enfermeras que estaban de contrato, bueno, ya dejen de ser de contrato y que ahora tengan una plaza, que tengan una plaza donde tengan todos los derechos. Y así se ha ido cumpliendo en estos últimos dos años, 2014, 2015, y en este 2016 no será la excepción, en donde muchas de nuestras compañeras enfermeras y enfermeros entrarán en este proceso de formalización. El mejorar las condiciones laborales de esta profesión tan importante, tan humana, pues nos implica que tenemos que redoblar los esfuerzos para que esto así sea. Yo creo que hoy en día podemos sentirnos todos como duranguenses orgullosos de esta profesión. A donde volteamos hay una enfermera, en los hospitales privados, en los centros de salud, en los hospitales grandes, pero también encontramos enfermeras que están cuidando pacientes en los hogares, que están cuidando pacientes en casas, como por ejemplo en los asilos, en donde hay personas de adultos mayores que necesitan del cuidado de enfermeras. Es decir, nosotros necesitamos de la enfermería todo el tiempo, como ciudadanos, pero yo quiero decirlo ahora como médico. Como médico, hemos de reconocer que los hospitales, los centros de salud, se mueven por las enfermeras, los sostienen las enfermeras. Son el apoyo fundamental, las enfermeras, para nosotros como médicos en el cuidado y en la recuperación de nuestros pacientes. Nosotros tenemos alrededor de 3.600 enfermeras en el estado de Durango, entre el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. He de decirle que en la Secretaría de Salud tenemos un total aproximado de 7.000 trabajadores, de los cuales hasta el 45% es el personal de enfermería. De tal manera que dentro de los servicios de salud, la profesión que más ocupa espacios pues es precisamente la enfermería, dado la actividad propia que tienen ellas dentro de las instituciones de salud. ¿Cuántas